Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en Bad Cat, ¿vale? El gato malo, que el otro día conseguimos salir de la casa. O sea, nuestro desempeño era romperlo absolutamente todo en una casa y pues acabar saliendo de ella. Lo conseguimos y ahora ya estamos tipo en la calle, ¿no? Para romper pues cualquier cosa que podamos. De momento hay muchas que son demasiado altas de nivel para mí, o sea que tengo que empezar con las más bajitas para seguir subiendo de nivel y poder seguir rompiendo mucho más, que al final es nuestro cometido. Somos gatitos malos, somos michis traviesos y vamos a cargarnos todo lo que veamos por nuestro camino. Ya sean árboles, ya sean edificios, coches, lo que sea. Vale, nivel 11 necesario, no pasa nada, o sea, me queda nada, romper una cosita sola de nada. ¿Tú puedo romperte? Nivel 12. Ay, no te lo puedo yo llegar a creer, me queda romper esto, por ejemplo. ¡Ay, el ratoncito! ¡Oh! El ratón se recupera completamente después de un poco de terapia. ¡Ay, qué lástima! Míralo. ¡Uy! ¡Hasta luego! Vale, pues ya somos nivel 11, ahora podemos empezar a romper cosas más espectaculares. Lo que yo no entiendo, esto ponía 12, ¿verdad? Lo que yo no termino de entender, al fin y al cabo, es por qué estaban explotando esas cosas, ¿no? Quiero decir, los columpios estaban explotando cada vez que le daba a uno, entonces es un poco raro. Pero bueno, oye, ¿qué nivel tendrá? ¿Esto yo no lo he roto antes? ¿En serio que no? Mira, ¿y el gato por qué se pone de frente a pegar si yo lo estaba mirando para otro lado? Tío, en serio, me cae todo encima, yo no sé cómo no me muero. Nivel 2 es necesario, pues enseguida lo conseguiremos, porque esto no va a quedar así. Nada podrá sobrevivir al gato. Es que es el gato peleón, es que tiene que tener una fuerza para romper todo esto. Que madre mía. Vale, cuestión, nos quedan algunos columpios de estos, nos queda la fuente. Por aquí podríamos subir nosotros, ¿verdad? Oh, ¿y dónde llegaríamos? Aparte de a lo alto del edificio, obviamente. Hay cosas que romper. ¡Ay! ¿Qué hace un coche aquí arriba? ¿Cómo ha llegado este coche aquí? Es un poco raro, ¿no? Nivel 12 necesario. ¡Ay, mira la casa como la dejé! ¡Qué lástima! Y claro, yo salí y aparecí aquí. Ahora para volver a entrar por este lado necesito el nivel 13, que lo conseguiremos, no dudo de ello. Ay, a ver, estos coches hacen falta nivel 12, vale. ¿Qué cosa puedo romper para llegar al nivel 12, que es ya casi lo que me pide para cualquier cosa? Supongo que esto del interior, aquí habrá algo. Yo creo que sí, ¿verdad? Ahí está, muy bien, cristal. Ahí te he visto. ¡Ay, el ratoncito! ¡Qué lástima! ¡Quiero ir por todas partes! Vale. No. A ver si que puedo entrar en la casa de la gente. ¿No puedo entrar en la casa de la gente? El felpudo. Bueno, pues el felpudo me lo cargo. Oye, si no me dejan romper... O sea, ¿puedo romper árboles? Y no puedo pasar una puerta. ¿Será posible? Pero bueno... ¡Ay, esta se la ha dejado abierta! Esto es como una lavandería o algo... ¡Dinero! ¡Gato, coge ese dinero! Lo usaremos para algo seguro. No puedo romper más esto. Voy a cargar toda la mini casita. ¡Qué lástima! Con lo chiquitita que es. Y vamos a acabar totalmente con ella, ¿eh? Pero no pasa nada. ¡Ay! ¿Y esto? ¡Qué miedo! ¡Hala, hala! He arañado toda la sábana y todo, básicamente. Vamos a romper las sillas. Esta también. Todo, todo, todo lo que veamos para luego poder salir a por los coches. Es lo que nos interesa, pero claro, a mí me gusta ir un poco por orden. Por las cosas principales primero. ¿Pescado? No me lo puedo comer, a los gatos se supone que les gusta el pescado, ¿no? Diría yo. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Ay, no, que me quemo! Si no me lo avisa la señora ni me entero, o sea, si no lo leo, ¿dónde estaba ella? Ni me entero, la verdad. Ay, que me quedo, los destruye todo y el fregador de la cocina. Sí, sí, todo, todo. ¡Ah, vale! ¡Que he subido de nivel! Vale, ya somos 12, supuestamente, ¿no? Ya podemos ir a por las cosas mayores. Pero dadme un momentito porque no voy a dejar esto aquí tal cual, como vosotros comprenderéis. Si soy un gato destructor, lo destruyo todo. Ponía algo de una sauna. Vale, es que llego a las cosas sin siquiera acercarme. Madre mía. Mira, y un día llego a mi casa y la veo así y a mí me da algo. ¿Qué pone? ¿Qué te importa lo que piensen los demás? ¡Ahí, ahí! No te tiene que importar nada lo que piensen los demás. Estoy de acuerdo con el libro ese. Vale, rompamos la tele, rompámoslo todo. ¿Tú te imaginas que un día llega tú a tu casa y tu gato, tu perro, tu mascota, tu lo que sea, de repente te ha hecho esto? Que no ha sido porque de repente ha entrado un ladrón ni nada. No, 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 no. Que ha sido tu mascota. Tú imagínate. A mí me da un parraque mínimo. ¿Esta la he roto? Creo que sí. Estoy intentando romper hasta las ventanas que no recordaba que se podían romper. Lo que pasa es que aquí estas ventanas se rompen totalmente y no parece que estén muy rotas, ¿no? No es como la del otro día, por ejemplo, que se veían los cristales ahí todos pochos. A ver, déjenme pasar, por favor, que tengo que seguir rompiendo cosas. Tú, no estás roto. Vale, este también. Y creo que ya está, ¿verdad? Ya no hay más parte de arriba de edificios. ¿Puedo romper esta lucecita? Creo que no. Bueno, se ha intentado, se ha intentado. Ahora sí, ha llegado aquí el gato destructor, el gato que todo lo puede, a romper los coches y todo, básicamente. ¡Ostras, eso! A ver, que un coche explote ya lo veo más normal, no como los columpios de antes. Eso era un poco raro. Que un columpio explote quiere decir que han puesto algo ahí medianamente extraño. Pero los coches sí, porque llevan gasolina y esas cosas, ¿no? Entonces es más normal. Pero me da miedo porque parece que me va a explotar, que voy a morir, que voy a perder vida y al final nada que ver. Vale, ahora vamos para esa zona a terminar con lo poco que nos quedó. Y supongo que conseguiré llegar al nivel 13. ¿Esto lo puedo romper? Debería poder romper esa ventana, te lo digo. Y no me dejan. ¡Hola, gatito! Ostras, ¿cómo va a costar más romper esto que un coche? No lo entiendo, no lo entiendo. Los coches tienen que ser supuestamente más resistentes. ¡Ostras, tú! El parque entero abajo. Y me falta la fuente. Y claro, si subiría ahora, arriba teníamos la antena parabólica y el otro coche también. Esto está hecho para que en realidad puedas pasar al siguiente nivel, no habiéndolo destruido todo, sino gran parte por lo menos, pero no todo. ¿Cómo pudiste romper una obra maestra? Pues porque soy así de especial. ¿Y ahora qué? Se desbloquea la nueva zona. ¡Vamos para allá! Aunque espérate, esto está roto, ¿verdad? Sí. Espérate porque el gato volador. ¡Ah! ¿Habéis visto? Ese gato estaba volando, literal. ¿Cómo es posible eso? Yo también quiero, no sé cómo seas. Ah, porque a lo mejor tenía esta cosa de aquí arriba que vosotros creo que no veis, pero el saltador, ¿no? El coso ese que es una espiral que se te pone alrededor del brazo normalmente, seguramente lo estaría usando. Venga, ya nadie va a poder ver la tele. Rompamos la antena. Ahí está. ¡Y woohoo! ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¿Has visto? Por fin te has dado cuenta, ¿eh? Vale, esperad. Esperad porque yo me iba a ir ya a la nueva zona, pero no me acordaba este coche. Y no, amigos, si todo el mundo se le destruye el coche, ¡a ti también! ¡Obviamente! No sé, me vuelvo muy cruel y destructiva en este juego, lo siento. Pero es muy gracioso, no sé, me hace gracia el juego, me parece simpático. Creo que estas casas no se pueden entrar ni romper, aunque quizás haya una manera. Al final nunca voy a entrar en la zona nueva, pero es que tengo que revisar algo. Disculpadme un momento. Si yo ahora vengo aquí, ¿es por el otro lado? Creo que es por el otro lado, es aquí. Vale, espérate, este cuadro no lo he roto. Y vengo aquí, ajá. Tengo un plátano, que no sé qué se hace. Encantado de conocerte, amarillo, le dicen. ¿Y ahora qué? ¿Esto? No se puede. Oh, pensaba que quizás desde fuera podría romper la ventana y meterme en la casa. Ha sido un buen intento, por lo menos. Pero ya avanzamos con nuestro nivel 13 al siguiente nivel, que es... ¿Qué pone? Farmers Market. ¿No parece que pone Farmers Market? Pues ya no hay Farmers Market que valga. Rompámoslo. ¡Hala! ¡Fuera! ¡No lo queremos! ¡Bienvenido! ¡Gracias, gracias! Me dan la bienvenida, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Esta gente sí me quiere. Que le destrozo el cartel de bienvenida y me dan la bienvenida. Maravillosa situación. Toma, un globo menos. ¡Chu! Vamos a cargarnos todos los globos. ¿Qué ponía? Haz como un árbol y vete. Algo de un árbol y vete ponía, pero no sé qué era al principio. ¿Me puedo cargar a la persona? No, nivel 14 necesario para romper personas. Me encanta este juego, de verdad. Pues nada, es como una especie de mercadillo por lo que estoy viendo. Y pues a destruirlo. Obviamente aquí no va a quedar nada, nada en pie. Cada fruta... ¡Hola! Importado de... Patanyan. ¿Qué narices? No sé qué dice. A ver, vamos a romper las piñas. No me gustan las piñas, lo siento. ¿A quién le gusta la fruta de la piña? A mí no. Es una de las pocas frutas que no me gustan, porque me suelen gustar mucho las frutas así. Aunque no... Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Me gustan mucho las frutas, aunque en realidad no las coma tanto. Pero me gustan mucho, tipo, no sé, las fresas, las manzanas, las peras, los plátanos, no sé, las uvas, los kiwis, los mangos también me gustan. No sé, por lo general casi todas las frutas me gustan, pero la piña no. Lo siento, no puedo con ella. Y obviamente, en la pizza mucho menos. Vale, muy bien. Las cerezas también. Se me olvidaban. No sé, casi todas las frutas en realidad. Nos quedan muy poquito para alcanzar el nivel 14 y poder romperle los puestecitos a estas pobres personas que nada más que vienen... Me voy a los plátanos. Nada más que vienen a vender sus productos y yo aquí haciéndoles la vida imposible. Qué lástima. En realidad me da lástima, pero luego no sé, me divierto. Y se me pasa. Uy, estos banderines que se me quedan atrás y eso no puede ser. Nos hacen subir de nivel, gente. ¿A por qué vamos a ir? ¡A por las personas! ¡Ostras! ¡Espérate! ¡Espérate como yo active los fuegos esos de ahí adelante! ¡Los cohetes, tú! ¿Cómo pudiste? Pues mira, haciendo así, y así, y así, y así, y así. Plátano a escala. A veces la mujer se pone contenta, otras veces se pone triste, otra totalmente rabiosa. Creo que no sabe muy bien. ¿Ves? Ahora mismo se ha puesto como... Dios mío. Mira, mira, ¿ves? ¡Fuegos artificiales everywhere! ¡De que sí! ¡Mira qué bonito todo! Dios mío, no se ve un pimiento, ¿eh? Con tanto fuego artificial. Pero esto en realidad es un mercadillo de mentira, porque las personas estas no son de verdad, yo lo sé. ¡Ay, qué lástima! ¿La habéis visto la cara? ¡Ay, no puedo! ¡Mirad qué cara! ¡Hasta luego! ¿Y explotó? Vale, estos con un solo toque acaban saliendo volando. Los que necesitan más son los que vienen de parte de las personas estas, que las agarran. ¿Este no cambia la cara? ¡Sí! ¡Qué bueno me parece este juego, de verdad! O sea, es súper chorra, súper tonto, digamos, muy... no sé, muy simple en realidad, es de romper cosas. Pero me hace mucha gracia, sinceramente. No sé qué es lo que tiene que me hace demasiada gracia. Porque tiene reacciones, cosas distintas. Algunas cosas se rompen de otra manera, no sé. Me gusta. Pobre ratón, de verdad, lo sigo diciendo, me da lástima. ¡Uy! El baño se ha ido un poco a tomar por saco. ¡Qué asco! ¡Acumulan la porquería del baño aquí detrás! Iu, sí, la señora ha dicho iu. Totalmente de acuerdo con usted, señora. ¿Estoy rompiéndolo o ya está roto? Yo creo que ya todo esto está roto. Yo estoy aquí, dale que dale, otra vez con lo mismo, porque soy una destructora. Vale. Me quedan poquitas cosas ya en este lugar. No sé a dónde tenga que ir luego, porque sé que incluso hay una escuela, ¿eh? Hay un nivel nuevo que han puesto de escuela. No os lo perdáis. Pero bueno, yo creo que hoy vamos a dejar esto por aquí. Seguiremos destruyendo en otro momento, en otra ocasión. Y nada, sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, likeame y déjame un comentario. ¡Adiós!